Continuamos con la tensión extrema que se vive en Tijuana, donde después del enfrentamiento a pedradas entre vecinos inmigrantes que llegaron en caravana, ahora hasta el alcalde está pidiendo que los deporten de inmediato, calificándolos de viciosos. Y es que aunque muchos apoyan a los migrantes, otros no los quieren en su comunidad de ninguna manera. Vamos con Jorge Miramontes, que está en Tijuana documentándolo todo. Jorge. Así es, me encuentro frente a la unidad deportiva de Tijuana, Baja California, donde ha causado eco estas declaraciones del alcalde de Tijuana, Gastelum, quien le pedía al gobierno federal activar el artículo constitucional número 33, el cual pide la deportación de personas, lo cual afecta a muchos de la caravana migrante. Esta mañana hubo una conferencia de prensa al respecto y quiero preguntar a la persona, si me lo permiten, que están aquí a un costado. Mi hermano, no me huyas. Bien rápido, como hondureño, ¿qué opinas de esta situación donde el alcalde de Tijuana habla de la deportación de personas no gratas y delincuentes hondureñas que se encuentran aquí en la ciudad? Lo están haciendo mal porque nosotros solamente pedimos trabajo, no venimos porque somos delincuentes. Los que estamos acá somos perfectos en poder trabajar, en poder ayudar a nuestra familia, lo único que queremos. Vamos a mostrarte el panorama que se está viviendo, porque son centenas de personas que se han conglomerado precisamente en esta zona buscando la ayuda. Cabe recalcar que aquí en la unidad Benito Juárez se ha atendido desde el miércoles que se activó cerca de 2,000 migrantes, miembros de la caravana migrante, y precisamente muchos de ellos se quedaron fuera. Venimos huyendo de una violencia que es en Honduras y aquí también estamos en lo mismo. ¿Y entonces qué estamos? El alcalde Gastelum se refirió precisamente a esas declaraciones controversiales y quiso aclarar cierto punto. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Vienen huyendo de la catástrofe, del maltrato en sus países de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí si quieren hacer desorden? Entre esta caravana hemos conocido a mucha gente, uno de ellos una familia hondureña que precisamente hoy fueron hasta las oficinas de inmigración para tratar de entregarse y empezar lo que es el proceso de asilo político. Platicamos con ellos sobre esta situación. Lamentablemente, cuando llegaron con los agentes de inmigración, les negaron el paso. Vamos a ver la reacción de lo que vivió esta familia. Dicen que tenemos que esperar por lo menos un mes para esto. Ahora el paso para esta familia será inscribirse en una lista en la cual existen cientos de personas, y de acuerdo a los voluntarios de los grupos hondureños y de esta caravana migrante, les tomaría de 2 a 3 meses en ser atendidos para después ser trasladados a lo que es las oficinas de inmigración de los Estados Unidos. Obviamente estamos muy pendientes al desarrollo y ante cualquier eventualidad sobre lo que están viviendo estas familias de la caravana migrante, se los haremos saber. Ese reporte que tenemos desde Tijuana, Baja California, México. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo al estudio. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos vestidos. Por primera vez una moda.